Entonces vamos a buscar las llaves. Aquí sentados no las vamos a encontrar nunca. Vamos a dividirnos en grupos y vamos a buscar. Acá debe estar la llave. Abre, abre. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Encontramos la llave! ¡Encontramos la llave! ¡Bajen! Se supone que ustedes habían encontrado la llave, ¿no? ¿Por qué abrieron la maldita puerta? Calma, calma. Tenemos que darte una buena explicación. Pero eran ladrones. Yo estuve explorando la casa el primer día y encontré varios artefactos muy llamativos. Esta llave la encontré en uno de los cajones. ¿Entró? Sí, entró. Perfecto, sí. Ahí está la llave. ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! Hola parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy nos encontramos con Tatis. Hola chicos. Y con número 19. Hola parceritos y parceritas. De seguro se deben de estar preguntando en dónde está la mujer barbuda. Pues él en estos momentos se encuentra reclamando la cámara que nos hemos encontrado en la biblioteca. Hay excelentes noticias y se ha podido reparar correctamente. Esto quiere decir que podremos ver todos sus archivos que se encuentran allí adentro. Así obtendremos más pistas de todo este misterio que nos está pasando. Mientras que la mujer barbuda regresa con la cámara, vamos a ver qué es lo que contiene esta caja. Esta caja la hemos encontrado en la habitación prohibida. Y como muchos de ustedes sabrán, esta habitación prohibida contenía una habitación diminuta. Esta puerta estaba con llave, pero claramente hemos logrado abrirla. Así que antes de abrir esta caja, si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita y lo más importante de todo es activar la campanita, no. Te equivocaste, 19, así no es. ¡Ah, se me olvidó! Era dejar un like y un comentario increíble aquí abajo. ¡Qué estúpido soy, de por Dios! Así que deja tu comentario ahora porque te estaremos leyendo. Es momento de abrir la caja. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Dale, abre. ¡Huele asqueroso! ¡Uf! Es un olor bastante fuerte. Amor, trae nuestro poder. ¿Cómo ha podido, güey? Sí, huele muy, muy fuerte. Gracias, amor. Así que vamos a empezar. Como están viendo, solamente hay un papel, todo normal hasta el momento. Y mira, número 19. Hay un objeto aquí, metálico, y contiene varios símbolos marcados. Detallen muy bien todo. Un sello, parece un sello. Al parecer sí, no lo sabemos muy bien. Sin embargo, vamos a dejarlo por aquí. No lo vayan a tocar, ni mucho menos pisar. Ahora, continuamos. Hay una bolsa y está bastante pesada. Hay monedas aquí. O podrían ser llaves. Sí, pueden haber más llaves. Bueno, vamos a dejar esto acá. Y, a ver. Esto es una Biblia. Hay una Biblia. Bueno, y está bastante deteriorada. Miren, está. Parece que es muy vieja. Muy antigua. Vamos a ver. Miren, al igual sus páginas se conservan. Y algo por acá. Es una imagen de Cristo Rey. Sí, es de Cristo Rey, pero mira cómo está. Mira lo que dice aquí. El que ha cometido un asesinato no parará hasta caer en la tumba. Que nadie intente detenerlo. ¿Qué? Espera, 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 espera. Eso no es todo. Mira, el hombre honrado será puesto a salvo, pero el perverso caerá en la desgracia. De seguro no, esto es una casualidad. Es una casualidad. Bueno, continuamos. Y no eran monedas. Son cadenas. Pero mira, hay algo más. Algo más. ¿Y es? Eso es una camándula. Sí, es una camándula, pero está más conservada. Todavía sus imágenes religiosas se conservan. Miren. Bien, está muéstramela. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Oh, esto es lo que huele horrible. ¿Qué asco? Es una tela. No, 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 espera. Es una bata. Tela. Sí. Es una bata. Es una bata quirúrgica, pero ¿por qué estaba escondida?
A ver, ¿qué pasaría aquí? Bueno, tenemos un símbolo bastante raro, una Biblia, cadenas, una camándula y una bata quirúrgica. Hay que armar la escena. Hay que tratar de pensar qué fue lo que pasó en esa habitación. Mientras tanto, ustedes pueden, parceritos y parceritas, comentar ahora mismo qué pudo haber pasado allí en esa habitación. Comenten ahora porque sería de gran ayuda. Mientras que nosotros pensamos, de seguro la mujer barbuda ya ha de llegar. Así que aguardemos y él nos podrá ayudar también. No puedo creer esto. ¿Leo? Es que no abres. ¿Cómo te fue? Muy bien, lograron rescatar la mayoría de los archivos que habían dentro de la cámara. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Bueno, pero antes te quería mostrar esto. Mira, esto se encontraba dentro de la caja. Ahora tendremos que resolver qué es lo que sucedió realmente ahí. Pues la respuesta está dentro de esta tarjeta que me dieron. La persona que logró sacar los archivos me dijo que tuviera mucho cuidado, que al parecer habían cosas extrañas dentro de esos videos. Bueno, vamos a revisar de una vez. Chicos, vamos arriba a revisar lo que hay allí adentro en esa tarjeta. Vamos. Vamos. No les tengo muy buenas noticias como les había dicho antes. Entonces, mujer barbuda, ¿qué ha pasado? Se supone que habían más de 100 videos en esta cámara, pero por la antigüedad de ella no se lograron salvar todos. Solamente pudimos rescatar 3 archivos y fueron los que me entregó este muchacho en una micro SD. ¿De acuerdo? Esto nos ayudará por lo menos a tener una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo aquí en la casa. Así que prepárense. A ver. ¿Y en eso? ¿Tiene explicación? La habitación, ojo. Miren. Es la bata que estaba en la bolsa y al parecer es un profesor. ¿O un doctor? Sí, miren, la está examinando. Y está tomando apuntes sobre algo. No se alcanza a ver muy bien. Las... ¿Estará torturando? ¿Será que estaba loca o...? No sé, espera. Mira, está tomando apuntes, pero no se alcanza a ver muy bien el rostro de la chica. ¿Qué pasó acá? Pues eso es lo que estamos averiguando. Abre otro. Esto cada vez se está poniendo más turbio. Al parecer esto fue otro día. Mira los pies. No, no es un médico. ¡Es un cura! Le está haciendo un exorcismo al parecer. No puede ser. Es como un video diario. Llevaba todo el registro de lo que estaba haciendo en esa habitación. Tal vez un documental o algo. Pero ¿por qué dejaría todo este tipo de contenido en la cámara? No, mira cómo se retuerce. Ven, abre el otro. Ven, este es. ¿Ya no está? ¿Qué acaba de ocurrir? Le están empacando todo en la bolsa que encontramos. ¿Qué es lo que está pasando? Ya todo tiene sentido. Todo esto lo estuvo ocultando allí. Pero este señor no es el propietario de esta casa. Porque no es un cura. El propietario se dedica a otra cosa. Exactamente. Y mira, lo guardó. Mira, ya lo guardó. La puertica pequeña. Chicos, estamos en graves problemas. Tenemos que llamar a un cura para que limpie la casa. Pero, parce, creo que no debiste haber sacado eso de ahí. No, todo fue una buena idea. ¡Tú sacaste todo! Todo fue una idea, pero todo fue una buena idea porque ahora ya sabemos lo que está pasando. Ya sabemos cuál puede ser la solución. Pero si el dueño de la casa nos prohibió entrar a esa habitación es porque tiene algo que ver con ese cura. Algo que ver con esa chica del... Pues podemos... Del video, parce. Llamarlo. Algo raro está pasando aquí. Mira cómo está seleccionado el archivo. Hay 3. Este es otro. Este no estaba. Ábrelo.
Ábrelo. ¿No somos nosotros? Colócalo. Ahí estamos nosotros. Eso fue en estos momentos. No hay ninguna cámara. Hay alguien atrás nuestro. Hay alguien atrás nuestro. Es la chica. Chicos. No. Hay nada. Es el espíritu de ella.